Bueno, continuamos con el cuarto coloquio Formación Musical en Debate. Es el turno de la teoría del aprendizaje musical de Edwin Gordon, la Audiation, así se dice. Exactamente. Y el desarrollo de las habilidades musicales. Ella es Florencia Seco, música docente en música, especializada en la teoría del aprendizaje musical de Edwin Gordon, formadora docente, coordinadora general de Gordon Uruguay, Pedagogía Musical. Bienvenida. Gracias. Muy bien. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Es muy lindo estar acá en un lugar, en un momento y lugar tan importante como es la formación musical en debate. Gracias a la gente de la UFAD, Ariana, Marcelo, por este largo trayecto que dio como resultado este encuentro. Bueno, mi idea hoy es acercarles como un pantallazo así, muy por arriba de lo que es esta teoría y con la esperanza de, bueno, contribuir al debate quizá con un insumo nuevo. A mí me tocó por esas cosas de la vida estar un periodo afuera, en otro país, y bueno, en esas de curiosear y ver qué pasaba con la pedagogía musical. Me encontré con esto. Que bueno, hasta el día de hoy ocupa y apasiona mi espíritu y mis ganas, así que bueno, quizá algo de esto les pueda servir. Bueno, vamos de lleno a la cuestión porque estamos como un poquito corridos de tiempo. Les cuento que esto es una teoría, como su nombre lo dice, una teoría de hecho científica que al principio, hoy está muy asociada al niño pequeño, bueno, por ciertas cuestiones, paralelismos que descubre con el aprendizaje del lenguaje, entre el aprendizaje de la música y el aprendizaje del lenguaje. Pero en realidad era una teoría que nada tenía que ver con el niño de la primera infancia, sino con las personas en general, ¿no? Edwin Gordon se pone a investigar y luego esto deviene en una teoría que intenta dar explicación a cómo las personas aprendemos música, ¿no? Entonces, yendo un poco a ese núcleo, digamos, fisiológico, corporal, de ciertos procesos, ayuda a pegarle un sacudón, digamos, también a desmitificar creencias, prácticas musicales que, bueno, hasta hoy subsisten y quizá están anquilosadas, ¿no? Así que está bueno porque trae algunas novedades al campo musical. ¿En qué país estuviste? Yo estoy en Italia. Sí. Esto de todos modos es una teoría norteamericana. Es una investigación que ocurrió en Estados Unidos. Bueno, es un interesante campo de estudio, ¿no? El encuentro entre esto, que fue hecho en una realidad distinta, y otros contextos culturales, ¿no? Sin ir más lejos el nuestro, y bueno, cuáles de estos principios están en pie justamente luego de ese encuentro. Así que bueno, esa es una pregunta que por mi parte no tiene respuesta y es una cosa que dejo abierta también porque creo que es justamente como interesante como campo de inquisición, digamos. Bueno, fueron muchos años de investigación, de hecho más de 40, y se tratan varios temas interesantes sobre la aptitud musical, sobre el rol del cuerpo en el aprendizaje. Creo que no hay pedagogía del siglo XX que no vuelva a traer eso, ¿no? Después de esa época así como positivista que fue el siglo XIX y que en materia de pedagogía musical se comió el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, un poco en línea con eso, Gordon hace un largo estudio sobre el rol del movimiento, sobre todo sobre este paralelismo con la adquisición del lenguaje. Hay varios temas importantes. Uno, así como chiquitito, que vamos a hablar hoy, dadas las condiciones del tiempo, es ese que pueden haber visto en el programa, esa palabra nueva. Yo me paré a preguntar si valía la pena traducirla,
seguramente la pena la vale. El problema es que es un neologismo y tampoco tiene una traducción como oficial muy acuñada. Entonces, valga la aclaración, la puse en su idioma original, que es el inglés. Y no es una palabra muy fácil de traducir, justamente por eso que decía, ¿no? Que es una palabra nueva, que es la audiation. Bueno, esa sería como la definición más científica y más poco útil a nuestros efectos. Mosaico articulado de relaciones ligadas, redes de comparación, ¿verdad? Estructuras de patrones, ¿no? Gordon, la cita en varios estudios. Esto es lo que nos puede servir hoy, que es una concretización de eso, ¿no? En concreto, ¿qué es la audiation? Es la capacidad de sentir internamente y comprender música no físicamente presente en el ambiente. La audiation es a la música como el pensamiento es al lenguaje. Entonces Gordon dice, y aquí vamos con el tema de la traducción, dice, bueno, los seres humanos podemos pensar en palabras, podemos pensar en imágenes también, y a eso le llama en inglés imagination, imaginación. Podemos pensar en música, ¿no? Y a esto le llama audiation. Entonces, la audiation es a la música como el pensamiento es al lenguaje. A mí me vienen las ganas de ponerle audición como traducción más intuitiva, ¿no? El tema que la audición hace referencia a la percepción de fenómenos sonoros, y esto se trataría de muy otro proceso, muy tratado de cerca por muy muchos autores. O sea, yo creo que Gordon tiene un poco de novedad, pero también tiene mucha cosa formulada que está en el aire también, y la idea de la audiation es una de esas. Se trata de fenómenos de tipo más cognitivo, fisiológico, cognitivo corporal, ¿no? Cuando nosotros cantamos, no sé, pam 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 pararararam pam pam pam. ¿Terminó? ¿Sí o no? Eso es la audiation, ¿no? Porque es la capacidad de sentir y comprender. Y ustedes comprenden, este es del sistema tonal, lo tenemos, esto es un ejemplo de que termine en la dominante, entonces saben que como fisiológicamente casi les viene la ¡pam! Gracias, ¿no? Ese tipo de procesos. O por ejemplo, no sé, ahora siguiendo con estos ejemplos más concretos. Pam 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 pam, cualquier, no sé, melodías. Ahora estoy con culpa con el tema de Yestarán, con lo que me decía, creo que terrible. Pam 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 pam. Param, pam, 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 param, ¿no? Qué suerte que tiene tu bebé. Ah, claro. Está feliz todo. Pobre, lo vamos a corretear. Ay, con. Pam, pam, pam. Salí corriendo, salí abogado. Para poder revelarse va a ser bien contado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tomando ese mismo ejemplo. Pam, pam, pam. Pam pam param param pam. Se siente, sí, ¿no? Entonces, esa es la capacidad de sentir música no presente, ¿no? Música no presente que puede ser porque no está, como en este caso, o porque está en la notación, ¿no? Porque yo la veo y la siento. O porque está por venir. Pam pam pam. ¿No? O porque ya pasó. Como sabemos, la música es un arte que transcurre en el tiempo, entonces no tiene, digamos que no tiene pasado tangible o futuro, es siempre un presente que está, que ya, un poco como seguir este discurso, ¿no? Entonces ustedes, desde esta perspectiva, para entenderme a mí, no solo deben percibir las palabras, fonemas que digo, sino además deben mantener en mente lo que estaba diciendo, e incluso empiezan a hacer predicciones sobre lo que estoy a punto de, ¿no?, decir. Exactamente.
Ahí está. Incluso si yo dijera ahora, no sé, más vale pájaro en mano que... Toda la vez, yo no, siempre la dos. Esa está contratada, en realidad. Sí, sí. No, no, no es familiar mía. Eso, entonces ese proceso de mantener en mente el hilo de un discurso, predecir lo que va a pasar, ¿no? Que es hacer comparaciones con patrones preexistentes que tenemos asimilados. En este caso fue una frase, pero en la música es igual, ¿no? Ah, eso es parecido, ¿no? Ah, eso me suena. Pam, 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 cadencia típica. Bueno, eso es similar a lo que Gordon dice que sucede en música y lo vivimos, no sé, en el momento, por ejemplo, que improvisamos con alguien. Es eso, ¿no? Es esa conversación coherente, esas cosas que se están constantemente haciendo. Cuando un bajista, por ejemplo, de salsa toca el tumbao, ahora me voy un poquito de tema, pero bueno, tengo una bajista acá que me hizo acordar, ¿no? Que hace pam, 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 pam. O sea, el hombre no toca, en ningún momento toca el primer tiempo del compás, pero ni que lo muerda, así. Está siempre, que significa que no lo tiene. No, que lo tiene tan, ese primer tiempo del compás es enorme en ese momento, ¿no? Porque él lo tiene tan adentro, ¿no? Y esos son, digamos, elementos que hacen interesante, de interés, de riqueza de la sintaxis musical. Lo que sucede, lo contrario a lo que sucede hoy, ¿no? Que la música parece que tuviera muletas, ese fenómeno que, bueno, que se habla del entorpecimiento, el dumbing down, el atontamiento del cine, empezó como fenómeno en el cine, pero luego se puede extender a todo, ¿no? Que necesitamos casi que música con muletas porque luego nos sacan un poco de lo predecible. Y entonces la persona que tiene la audiation, desarrollada, está esperando que ese discurso tenga un grado de imprevisibilidad, ¿no? Y como eso que les dije, o como cuando, no sé, Bach termina su fuga menor con una tercera mayor y ese tipo de... toda esa cosa... Cualquier metodología instrumental que se base en los principios de esta teoría, de hecho, tiene el desarrollo de la audiation como eje central. Y Gordon dice que esto está atrás de todas las habilidades que hacen al músico también. Son cosas obvias, ¿no? O sea, es obvio que cuando yo leo la música, supuestamente siento en la mente los... ¿Es obvio o no es obvio también? No sé, eso es... Yo creo que toda esa obviedad viene dentro de un bagaje cultural, ¿no? Ajá. Que tenga la persona. Y claro. Cuando hay un lenguaje común, ¿sí? Tienen que vivir en ese lenguaje común. Exacto. Porque si viene de otra cultura que no tiene nada que ver, seguramente no se encuentran en ese lenguaje común. Totalmente. No, sí, totalmente. Todo eso de... Está buenísimo lo que decís. De hecho, vale la aclaración también para aclarar el objeto de estudio un poco de esta teoría. Hay muchas músicas, como sabemos. Gordon no se ocupa de... Hay músicas, por ejemplo, cuyas variables predominantes, predomina, por ejemplo, el aspecto tímbrico o la textura, o está todo el mundo del paisajismo sonoro o la aleatoriedad. Gordon no se ocupa de esas músicas. Esta teoría se ocupa de músicas que están gobernadas por regularidades sintácticas que son de tipo cultural. ¿Ah? O sea, que tienen toda su connotación histórica, política, que están relacionadas a una comunidad o a una zona de influencia. Él, de hecho, como vieron en los ejemplos, desarrolla su teoría en base al sistema tonal y dentro de este le da predominancia al aspecto rítmico y tonal del sistema tonal. O sea, entonces eso, queda hecha la aclaración. Es otra cosa, lo que decíamos hoy también es interesante, si nosotros fuéramos a hablar de esto y del encuentro de esto con otros sistemas de lenguaje musical, cuánto de esto, o mismo con nuestra realidad, ¿no? Que es bien distinta,
¿Cuánto de esto sirve? ¿Cuánto de esto queda en pie? Está bueno hacer esa pregunta. Bueno, lo que les decía hoy, ¿no? Esto que de vuelta tiene una carga un poco, o sea, tiene un tono un poco académico, científico, es difícil de en realidad son cosas bastante intuitivas cuando se escucha música familiar o desconocida, ¿no? Lo que decíamos, para comprenderla nosotros ponemos en marcha mecanismos de audiación. Audiación podría ser también una traducción. Audiación. De audición. Está bueno. Está bueno. Después, cuando se lee en silencio, se ejecuta vocalmente o con un instrumento, música familiar o desconocida. Bueno, cuando se escribe música. Me quedo un minutito en la segunda. Básicamente es una enumeración así como maniacal, una taxonomía de las habilidades del músico, ¿no? Él se puso así como a especificarlas todas y a entender que detrás de cada una de ellas existe o es deseable que suceda un proceso de audiación. De hecho, él identifica las habilidades que se desarrollan en el aula de clase con tipos de audiación. Le llama tipos de audiación. Cualquier metodología instrumental o acercamiento al instrumento que se base en los principios de esta teoría se va a ocupar de desarrollar las habilidades en función del desarrollo de la audiation. Y de conocimientos previos que ya están dentro del bagaje, ¿no? Porque, por ejemplo, el tipo 2, ¿sí? el cantar una canción desconocida por una pauta musical, si no hay un entrenamiento previo de entonación y de, sí, de lenguaje musical, de solfeo, exacto. Exactamente, o sea, totalmente. La audiación entonces requiere todo un conocimiento previo. Exactamente. De hecho, hablando de lo que sucede antes, esto estamos hablando de lo que sería la instrucción formal, ¿no? A partir de 6 años, escuela primaria, clase de piano. Hay todo un proceso valiosísimo, de lo cual, si creo que tenemos tiempo, vamos a ver algo hoy. De video, de qué sucede antes, o sea, cómo el alumno llega a estar pronto para poder desarrollar la habilidad que tú nombraste, que creo que dijiste la 2, de la lectura, por ejemplo, porque digamos, de sentirlo internamente, bueno, tiene que haberse construido eso antes. Exactamente. De hecho, Gordon dice una cosa sorprendente, para mí muy interesante, dice, para aprender a leer y a escribir la música, es bueno saber improvisar. Es difícil que con el instrumento, no necesariamente, con la voz, o sea, haber asimilado la sintaxis musical. Es muy difícil que un niño de 7, 8 años pueda aprender la lectura y la escritura si antes no habla para atrás y para adelante como una radio, ¿no? Entonces, ahora se me fue el hilo un poco de lo que decías, pero era bien interesante que para tú adquirir, construir las habilidades, precisas una asimilación de la construcción previa, sí, del conocimiento. Y cómo guiar al niño o al adulto en los muchísimos casos a asimilar la sintaxis musical y poder hacer referencia a ideas a un universo interno y propio, ¿no? Para poder atribuir significado a los símbolos, porque la lectura es así, la lectura no debería ser que los símbolos nos dan algo, sino que nosotros empezamos a leer supermercado, o no, pedagogía, el niño lee así, él atribuye significado a los símbolos, entonces todo ese desarrollo previo es una condición sine qua non, y eso es importante, también a la hora de sentarse con un alumno en el piano, también entender, bueno, por qué él no está pudiendo tocar ese ritmo en ternario, o coordinarse encima de un instrumento externo, como es el piano, ¿por qué no le sale ese valsecito? Porque probablemente sí puede ser, hay temas de coordinación, pero también muchas veces hay temas de que él no siente dentro de sí mismo pa, 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 esto, ¿no? Pa, 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 pa. Y él no siente ese vals como un caso concreto dentro de una sintaxis musical que es suya.
Entonces, eso que decís previo, digamos que es una cosa bien, bien importante. Toda lectura, dice, a propósito del segundo punto, que se fue, Gordo dice, todo el tema de la lectura, ¿no? Que quizás está bueno detenerse un poquito más por toda la cantidad de caídos y de muertos que dejan el campo, el tema de la lectura musical, o por qué justamente una persona que toca de oído con una fluidez impresionante va a los cumpleaños y acompaña las canciones aunque no las conozca, ¿no? Esos casos que uno ve tantas veces teniendo todas las condiciones de base para desarrollar la lectura, frena su desarrollo y no lo hace. A ver, capaz que no lo necesita tampoco en su vida, ¿no? Ahí, digamos que la raza humana pudo prescindir de la notación musical y de ratos hasta quizá estaba bueno todo. En fin, con eso de que los medios anulan lo que quieren amplificar. Pero bueno, muchas veces sí la persona está predispuesta a aprender a leer la música y sí es como deber nuestro tratar de que pueda cumplir ese cometido sin demasiado sufrimiento, ¿no? Entonces cabe, quizá en una institución como esta, sí, que se enseña, reflexionar un poco sobre los métodos de solfeo y sobre este tema de la audiation ligada a esta cuestión en particular. Gordon dice, toda lectura musical, no existe la lectura a primera vista, porque bueno, toda lectura debería ser tal. O sea, leer la partitura debería ser un poco como leer el diario, de que luego miro y siento, uso la audiation. Por lo menos en lo que respecta al canto, ¿no? Otros instrumentos requieren también la habilidad de pasarlo en tiempo real al instrumento. Pero bueno, lo que se llama lectura endofásica, hay un pasaje muy endofásica, lectura endofásica en lo que refiere al lenguaje verbal, ¿no? La capacidad de leer adentro. Está bueno saber que eso fue una capacidad más reciente históricamente que la alfabetización. Hay un pasaje de San Agustín, de las Confesiones, que dice una cosa bien interesante, si quieren se los leo, lo traje por ahí lo tengo, pero así a grosso modo él va a visitar a San Ambrosio y dice, maravillado por la santitud del santo, claramente un ser de otro plano, y además él sabía leer en silencio, impresionante, ¿no? Eso fue lo que más lo... Él se sentaba a contemplar a San Ambrosio y leer, una cosa... No, tenía audiación verbal, claro, pero es un poco lo que decís vos, que en lo que respecta al lenguaje, todos más o menos llevamos adelante, ahora también con el dumbing down, con el empobrecimiento del lenguaje verbal, estamos en problemas por ahí, no sé, hablaremos con emoticones, con otras cosas, pero en general el ser humano es provisto, ¿no?, de guías informales, gente que le habla a través de una relación emotivamente significativa, un ambiente musical, verbal, su entorno donde se habla el español, incluso desde el periodo prenatal. O sea, se sabe que el niño, el neonato, tiene capacidad de... O sea, el neonato de Alemania llora distinto que el neonato de Perú, que nada, porque ya tiene una capacidad de discriminación incluso prenatal, o sea, los... descarta desde la propensión universalística del bebé, ya del momento que está en la panza escucha, descarta ciertos fonemas que no existen y se queda con otros. Y entonces todo ese proceso pareciera ser saludable. Algo parecido sería válido con la música. ¿Sería válido? No, bueno, es lo que esto viene a comprobar o a demostrar o algo así. Pasamos a unos videos, que sabemos que estamos acercándonos siempre a ese mismo tema, así que pasamos unos videos de esto, ¿no? Entonces,
La audiencia es a la música como el pensamiento es al lenguaje. Como tal, se desfunda, hunde sus raíces en lo que es la primera infancia, en lo que Gordon llama el periodo de desarrollo de la audiación preparatoria. ¿Sá? Un periodo predominantemente de educación y no de instrucción. Educación en el sentido original del término, de dúyere, de sacar para fuera lo que está dentro. Un periodo de tipo informal, de tipo guía informal, en el cual los adultos que rodean al niño no instruyen. Ahora hoy te voy a enseñar a caminar o a hablar, no, o te voy a enseñar música. Ponen en acto, en primera persona, las cualidades que quieren transmitir. Y crean las condiciones óptimas, porque a propósito del otro, es un aprendizaje mediado por la empatía, por las hormonas, ¿cómo se llaman? Gracias. Estoy transculturada. Yo les confieso, hablé en otros idiomas durante mucho tiempo y es terrible. Terrible no, es una riqueza, pero bueno, a tomar con pinza. Viví en Milán, en Bérgamo y en Lucca, en Toscana. Estuve paseando, estuve yendo. Qué feo. Paisajísticamente es muy, muy lindo. Y después volví a Uruguay. ¿Qué tal? Es una mezcla de bárbara. ¿Cómo eran los italianos? Yo los quiero divino. Mucho. Sí, es parte mía. Y dejé muchos afectos y todo. Va dejando afectos por todos lados. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran? ¿Por qué traigo a colación esto de la educación informal o, digamos, lo que sucede antes de la escuela de música? Porque yo creo que algo de eso debería mantenerse, o estaría bueno que se mantuviera, algo de este tipo de aprendizaje, incluso en los niveles más altos de enseñanza. Es una cosa, yo hablo mucho con la gente de la técnica Alexander, que hoy no están por acá, esa cosa de crear las condiciones para que algo suceda y no tanto no solamente instruir al alumno en el sentido de el alumno está vacío y nosotros lo llenamos de. Es verdad, estamos aquí para formar al alumno y la mano va así y los programas son ordenados y secuenciales y todo lo que ya sabemos, pero que eso se entremezcle con lo otro, que el otro siempre esté. Perdón, aclaro porque pues no es solamente una propensión casi que de carácter, porque sí, yo me está simpática, digamos, ese tipo de educación indirecta. Es un tema de que hay un artículo del Frati, Carlo del Frati, del libro Avviamento, Iniciación a la Práctica Musical. Es un musicólogo y pedagogo italiano. Él dice, a partir del 800, la formación musical se desvió a una idea de profesionalismo in excelsis, o sea, un virtuosismo. Lo tengo acá, ¿quieren que lo lea? Si no, lo leo, ese sí lo leo porque dice... A propósito, él estaba hablando del solfeo y de cómo las sílabas guidonianas, o sea, el uso inicial de las sílabas, lo que hizo Guido d'Arezzo con ut, re, mi y todo eso, en realidad era destinado a la formación de cuadros mentales y al desarrollo de la audiación, porque era un solfeo relativo. El do no era, el la no era el 440, el la era simplemente el sexto grado de una escala, entonces favorecía la comprensión. Y él dice... En el 800 surge en Europa un nuevo virtuosismo, el del arte profesionalizado. Los conservatorios asumen principalmente este destino. El Conservatorio de París, por ejemplo,
fundado en 1795 para abastecer de instrumentistas a la Guardia Nacional, fue uno de los principales defensores del solfeo absoluto, ¿no? De esa cosa de dejar de llamarle a las cosas según su función en la escala, su grado en la escala, y llamarles pam, esto, pam, o esto, ¿no? Porque esto favorece la ejecución y todo lo demás es como que no es utilitario. Entonces, en aras de seguir eso, perder el significado original de las sílabas del solfeo traía consigo en el camino de la didáctica un peligro. El estudio mecánico basado más que en una necesaria toma de conciencia de las funciones tonales, porque del momento que esto, por ejemplo, pa, es un G, pero puede ser un do, do, mi, sol, sol, la, sol, fa, mi, re, si, do, do, mi, sol. Entonces, con un solfeo que favorezca, por ejemplo, saber que el si es una sensible y que tiene una tendencia a resolver al do o fa, fa, pam, puede ser fa, puede ser parte de fa, re, si, sol, o puede ser parte de fa, do, fa, do, fa, la, puede ser también la subdominante, ¿no? Entonces, que un alumno se encuentre con el símbolo fa y pueda escuchar pam, 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 pueda formarse un cuadro mental, o sea, pueda usar su audition y que las sílabas sirvan a eso, es una cosa que fue, digamos, descartado por la repetición, el probar y reprobar. Y en la mente del alumno, el cuadro mental se constituía, si es que se constituía, solo luego de un largo y desmotivante trabajo de calco, en lugar de un crecimiento desde el adentro hacia el afuera. Esto es un poco lo que quería decirles. El desarrollo de la audiation es un crecimiento desde el adentro hacia el afuera, ¿no? Bueno, sigue hablando, dice cantidad de cosas bien dichas, pero quizá que ya todos conocemos respecto al virtuosismo y a todo lo que distrae de la instrucción del objeto virtuoso va eliminado, pasa a segundo plano. Y el índice de mortalidad escolar, digamos, de aquellos quienes comienzan los estudios y no terminan, o en este caso no terminan de aprender a leer, o sí, pero es una decodificación más que una desde adentro a afuera, es alto. Entonces, bueno, vamos a ver un poco estos videos. A ver. Entonces, ¿cuándo empezar la educación musical de un niño? Y esto, bueno, me lo digo a mí. No sé, eso decía Kodály, ¿no? Decía 9 meses antes del nacimiento. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Entonces, siguiendo con el proceso de desarrollo de la audiación, ¿no? El niño, decía Vygotsky, el niño aprende a, en su primera infancia, aprende a hablar pensando, así mismo aprende a pensar hablando. O sea, todos esos balbuceos, ¿no?, que suceden en el lenguaje y que los grandes nos ocupamos de recoger y valorizar y, ¿no?, y contextualizar cuando dice y nosotros decimos agua, mi amor, o esas cosas, está construyendo su pensamiento verbal, y lo mismo vale decir para su pensamiento musical. You brighten up my day, you brighten up my night, you mean the world to me. Yeah.
horrible, ¿vos? ¿Tienes otra vez para hacer el sonido? Una... No, está cantando. Pasa mucho, incluso cuando hacemos clases con niños de estas edades, con bebés, esto es, nos sucede siempre. ¿Y cómo sabes que, cómo hace para cantar la quinta o cantar la tercera? ¿Por qué no cantan la sexta? O sea, tienen una. Yo me sorprendo y admiro muchísimo, el niño pequeño es enorme, ¿no? Tiene una capacidad, él sabe que. Yo, creo que sabe que estadísticamente la tónica o la quinta aparece más y tiene esa capacidad de extrapolar el mamá del lenguaje, no armario, no te dice armario, te dice mamá, ¿no? O te dice quinta o tercera, es impresionante. Bueno, ahora sí, en la adolescencia, en plena época, esto se llama la época de la imitación. Empieza alrededor de los, a partir de los 3-4 años, antes o después, o son edades, no son, son edades musicales más que de años, ¿no? Pero el niño ya salió de su egocentrismo, sabe que no es uno con el mundo, con la mamá y el sol, es él y vos, y está él, entonces empieza a entrar en diálogo, ¿no? Entonces ella es consciente y empieza... El oposicionismo, el pudor, la separación de la madre, todo eso, esa cosa que los que trabajamos con niños saben. Entonces. No. No. Okay, now sing, please sing this old man. Pay attention now. You just did it in tune in E flat. No. In the moment. This da ba bum. No, no, no. No, no, no. Okay. Hay varias cosas en este video que se podrían decir, ¿no? Ta-ta-ra-ta, la madre dice ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta y ella hace pa, se la resuelve, ¿no? De improviso también ahí, ¿viste? Ta, 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 la mira así y hace pa, para, pa, ¿no? Me hace una variación rítmica de lo que le había cantado la madre. Eso es estar pronto. Cuando tú, para hacer una ejecución musical, haces referencia a tu acervo interno. No es el afuera que te da la música. La tenés adentro y la sacás para afuera. En un contexto. Luego a partir de ahí, solo es ponerle nombre a las cosas para aprender a leerlas. Gordon, lo que a mí me gusta también de es, él no le llama lectoescritura, le llama asociación simbólica. O sea, es asociar símbolos, o en este caso sílabas, a algo que ya está. En vez de. Igual esta niña no la miren mucho porque, bueno, es la hija de uno de los colaboradores, es tipo un niño de probeta, así da un poco de miedo, tiene 2 años, 3 años, solo, da. No, no, no se esperamos este tipo pero ese tipo de aprendizaje informal, ¿no? La madre en la silla, pa, para, para, y ella, pa, para, ¿no? Y, no, eso es. Lo que sucede en esos años. Bueno, trazamos una línea y pasamos a la escuela. Digamos, estamos saltándonos eras, etapas enteras. Les traje unos ejemplitos de, bueno, más de tipo aula.
Esto es Arnolfo. No sé si alguno estuvo hace 2 años en la conferencia que dio Arnolfo Borsacchi acá. Bueno, es un profe que vino, que justo acá mismo sentado donde estoy yo, y hoy lo traemos. Son sus alumnos, es una situación más escolar. Entonces les hace justamente eso, ¿no? Improvisar patrones, tónica dominante, distintos a los suyos. Y ellos ya están prontos, entonces lo hacen. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. E adesso ce l'hai un'idea tonica. Un'idea che ti viene ascoltando qui. E cominciamo. Pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Fotos de la playa de la Toscana, ya que me preguntaban, les muestro, no lo hice yo. Bueno, acá fuimos reduciendo el universo, estamos hablando exclusivamente del asunto tonal, del tema tonal, dejamos ahora el ritmo de lado para seguir, ver un poco el desarrollo, qué se puede hacer con estos patrones, ¿no? Está bueno también, Gordon dice, la manía de separar todo en sus partes, así como, y de creerse que la enumeración de las partes conduce al todo, es una manía también de esa época del 800, positivista, ¿no? Creerse que yo agarro el insecto y digo antenas 2, patas 4, y luego eso es. Lo mismo con el solfeo, él no, nunca habla de notas singulares, separadas, habla de patrones, o sea, de agrupaciones que tienen una mínima unidad de significado. Este caso patrones tonales, y bueno, ¿qué se puede hacer con ellos? Luego es... You got it right. And what's... Claro. Leerlos, empezar a pasarlos a un instrumento, ahora sí, de adentro para afuera. Y por último les voy a mostrar una cosa que es muy interesante. Es un proyecto de una docente que se llama Dina Alexander, que lleva adelante en las escuelas públicas de las alrededores de la ciudad de Nueva York. Es un proyecto bandístico de banda, big band, de jazz, con niños de esas edades, a partir de los 10 años. Ninguno de ellos tiene instrucción musical privada. O sea, todo lo hacen en grupo, en las escuelas, sección saxofones, trompetas, y después tienen una prueba de ensamble, de la orquesta. También es un poco, ellos nacen en la cuna del jazz, o sea que tienen un gran empuje cultural de eso, es el folclore de ellos, ¿no? De hecho, por ejemplo, van a ver el baterista, el padre es baterista de jazz, o sea, es un enano así, ¿qué es esto? Pero bueno, eso tuvo también una gran influencia cultural, ¿sí? Thank you.
interrumpo porque cuestiones de tiempo voy a ir cerrando. No sé si vieron el inicio, ¿no? Que les da el ataque y se va. Cuando los procesos de ejecución están sostenidos por un proceso verdaderamente de audiation, la música eso, ¿no? Se sostiene, digamos, no hay que tener el tiempo es como que sale de adentro, ¿no? Está bueno. Y bueno, y para terminar un poco el discurso de los patterns, justamente, ¿qué se puede hacer con esos patterns? En esta orquesta después, por ejemplo, los usan para improvisar y... Bueno, eso, ¿no? Que está bueno ver que hay algunos que hacen un discurso más elaborado, con cantidad de notas de pasaje y cosas, otros, do, mi, sol, 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 do, ¿no? Pero sí, creo que es notable que igual todos puedan improvisar y que sea una habilidad difundida, ¿no? Eso, una duda que tenía. Sí. Sí. Claro. Totalmente, es súper importante la exploración creativa. Gordon ya la llama exploración creativa porque identifica improvisación con restricciones. En improvisación tenés mucho más restricciones, una tonalidad, un tiempo, y bueno, vos estás adentro o afuera de eso, pero siempre estás haciendo referencia. La exploración creativa para él es súper importante, dice, es como el garabato para el dibujo. O sea, es una condición propedéutica. Y que es deseable que se mantenga, ¿no? Yo creo que está bueno que estén las dos cosas y que aquel que sabe hacer música, bueno, por ejemplo, decíamos hoy, paisaje sonoro, esas cosas, no por eso luego no pueda hacer, improvisar con alguien y viceversa, ¿no? O sea, que es poco responsabilidad nuestra. Esto viene a atender un problema que hay, es que la capacidad de improvisar no está difusa en la mayoría de la población, escuela pública, o al menos no tanto como nosotros quisiéramos. Yo tuve que, un poco, en mi caso, me tuve que desconstruir para poder entrar a eso. Entonces, bueno, la eficacia de un sistema educativo en lo que respecta a la habilidad de improvisar va testeada con lo que sucede en la mayor parte de la población, ¿no? Entonces, bueno, lo que les digo, a mí me costó, como veniendo de una escuela más clásica, luego
ir a una clase de jazz, por ejemplo. Entonces eso, está, es nuestra responsabilidad, sí, que estén. Thank you.